¿Conoce la obra del maestro Luis Villoro? ¿Qué obras ha leído? Mira, lo conozco porque es uno de los pues, escritores este, del siglo pasado contemporáneos, importante. Eh, conozco algunos ensayos de él sobre la filosofía de la historia en el mundo griego este, y algunos otros trabajos sobre indigenismo. En América Latina. Bueno, he conocido uh, algunos textos, que de hecho lo estamos viendo ahorita en didáctica. El filósofo mexicano, muy destacado, este, eh, pues, de los contemporáneos, eh, pues, de los baluartes que nos quedan aquí en la universidad, egresado de acá mismo, y eh, algo es eh, sobre la pérdida del centro en el hombre, es uno de los, eh, creo que uno de los títulos eh, de él, bueno, es una, una obra muy interesante. Es uno de los pensadores más importantes que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras, no solo por su obra, que es ampliamente conocida, sino por su calidad de maestro. Lo que ha hecho el maestro Villoro a las distintas generaciones que nos tocó la fortuna de ser alumnos de él es que nos haya enseñado a, a, a pensar, que nos haya enseñado a dudar que nos haya enseñado a vernos a nosotros mismos dentro de nuestro propio contexto, por lo cual pues hemos de agradecer la presencia del maestro Villoro en estas aulas. Gracias. Son lecturas complicadas. O sea, no es muy fácil de, de entender así como que que lo decía así es esto como que sin estas explicaciones y eso bueno nosotros de la maestra ya cuando nos explicaba como que ya lo entendíamos mejor. En la ley en la casa de antropología filosófica. Es economista, me parece, ¿no habla sobre la economía? Luis Villoro ha sido fundamental para la reflexión filosófica en México y en bueno, los últimos años yo creo que ha hecho una obra muy polémica. Además de intelectual, es un hombre muy comprometido con la vida ciudadana de México, participó muy activamente en la protesta, en la lucha democrática de 1968 y el actualista está muy preocupado por la condición que viven las minorías indígenas. Eh, digamos, es un, un gran mexicano. Digamos. Es para mí un gusto y un honor tener en esta ocasión para este programa al doctor Luis Villoro. Luis Villoro es miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas, es eh, profesor eh, emérito de, también de la universidad. Es un hombre muy conocido y eh, reconocido en nuestro medio académico, un hombre de una obra filosófica importante, eh, excelente expositor, maestro, y pues es un placer estar aquí contigo y, y poder disfrutar Alejandro, de tu conversación. Muchísimas gracias, Alejandro, magnífico. Lo que acabas de decir me da mucho gusto, pero además me da más gusto platicar contigo, que yo conozco algo de tu obra, bastante de tu obra, que has trabajado cosas muy interesantes, que luego quizás podríamos platicar sobre ellas. Claro que sí, muchísimas Muchas gracias. gracias. Pero mira, eh, yo creo que sería muy interesante para el público en general tener una idea acerca de tu formación y tu trayectoria. ¿Por qué no nos platicas un poquito? acerca sí, de dónde no. eh, cursaste tú la carrera de filosofía tus estudios no? y después eh, quería yo preguntarte acerca de esta persona que este filósofo insigne que fue un guía para ti que no? fue josé gauss josé gauss sí, sí. como no bueno mira yo en mi adolescencia eh, no, tenía, no tenía posibilidad de, de seguir la filosofía porque yo pensaba por mi cuenta y tenía muchos problemas filosóficos ligados con la religión. Yo era entonces muy religioso. Eh, religioso no, no en el sentido de que fuera católico, no en, no, no en esa no época. Más bien tenía problemas de qué era la, 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 la religión y en qué consistía y cuáles eran sus fundamentos. Y entonces yo empecé a estudiar otra cosa empecé a estudiar biología una ciencia una ciencia biológica pero no no tenía todavía la intención de dedicarme profesionalmente a la filosofía fue después cuando empecé a, a seguir las clases del doctor Gaos José Gaos un filósofo español refugiado en México insigne y él, José Gauss, fue el que empezó a darme clases de filosofía. José Gauss era un espíritu muy crítico y entonces a mí me venía muy bien eso, porque yo tenía ya muchas dudas, dudas sobre todo y sobre todo sobre la religión, como te dije. Y, y esas dudas me despertaron a mí mucha mucha curiosidad por muchos problemas filosóficos. Y en las clases de José Gauss, que no las seguí, no, no la seguí eh, eh, correct, eh, paso a paso, paso, a paso los años. sino que la seguí esporádicamente. Las clases de filosofía de Gauss para mí fueron bastante inspiradoras significativas para eso. Sí. Tú eres una persona de los pocos filósofos, eh, yo diría eh, mexicanos por lo menos, que tienen una vasta cultura filosófica, y que de manera profesional ha incursionado, ha explorado distintas escuelas, distintos pensadores, sí. eh, distintas corrientes. No hay más que ver tu obra, tienes el eh, libro sobre eh, Descartes, tienes el eh, libro sobre y también, alguna cosa que sí, escribiste sí. sobre Diltay, eh, desde luego problemas de teoría del conocimiento, sobre eso vamos a ahondar un, no, no, posteriormente. Eh, eh, y hay una, un área en particular que a mí eh, me despierta curiosidad, tu punto de vista, eh, este, que es el marxismo. Ah, el marxismo. Tú bueno. eres un, un, un hombre que estudió a fondo la obra de Marx eh, y de muchos de sus descendientes eh, teóricos y tuviste una época de un marxismo un poco, digamos, activo. ¿Qué queda del marxismo en tu pensamiento y qué es, ¿Qué queda vigente del marxismo en, tu, en la actualidad, desde sí. tu punto de vista? Bueno, esto de que yo fui muy activo en el marxismo, yo lo pondría en duda. Sí. Lo pondría en duda. Yo no fui activo en el marxismo. Yo sí tuve la influencia de muchos pensadores marxistas, sí. incluso del propio Marx, obviamente, desde lo leí el... bastante. Lo leí mucho. Pero. pero Siempre fue crítico, crítico, siempre fui crítico del pensamiento marxista, pero crítico que yo diría con una dirección que pudiera yo considerar, pudiera yo esperar que fuera un poco con constructiva, ¿no? Sí. Y incluso, incluso más adelante, más tarde, yo, yo, yo siempre tuve esta posibilidad, de, de comparar el marxismo con otras corrientes filosóficas y ponerla en cuestión. Mira, mira Alejandro, yo creo, que, yo creo que en la filosofía no podemos nunca inscribirnos en una corriente. Tú lo sabes mejor que yo. Sí. No podemos inscribirnos en una corriente. En filosofía siempre, para, para una persona que piensa por su sí. cuenta, eh, tenemos siempre que... que, que que, que pensara en un pensamiento crítico por cuenta propia. Y, por cuenta propia. y el marxismo fue para, para mí, sí. en, en el momento en que yo lo estudié, fue un pensamiento que para mí era un estímulo para la crítica. Sí. Y bueno, eso, eso, eso fue lo, es lo que puedo decirte. Y sobre eso, el eso queda. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda fundamentalmente es una actitud y un compromiso ético. Sí. Un compromiso ético y en una ética política. Sí. Y esa actitud crítica eh, que, que, que puede, que puede eh, orientar a una actitud política, eso es lo que queda de, del marxismo. Sí. Que, 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 que en mi caso particular, eh, esa, esa actitud crítica del marxismo me influyó a tener otras actitudes de tipo ético, de, mora de, de tipo moral, con la sociedad mexicana contemporánea. Sí. ¿Dirías tú que el, los cambios ocurridos en el mundo en los últimos 20 años, el derrumbe del bloque socialista, eh, simbolizado en la, el muro de Berlín, eh, este proceso de globalización, y demás, constituyen una refutación práctica de la doctrina marxista? No, 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 no en modo alguno. Eso. No creo en modo alguno. Eso. Yo creo que el marxismo queda en sus actitudes éticas fundamentales, queda incólume, yo creo, en sus actitudes éticas fundamentales. Sí. Pero en todo el en todo el aparato, el, el aparato de pensar sí. del marxismo, el, el aparato dogmático, digamos, sí. del marxismo, pues. Hay se, muchas fallas. Se creó abajo. Sí, me parece a mí eh, uno de tus libros que más me gusta, eh, que me parece un libro, digamos, no suficientemente explotado, un libro que habría debido expandirse más. Y lo digo eh, en parte porque asistí a las eh, clases que dabas en las que eh, estabas eh, trabajándolo, el, el, el tema, tra trabajando el tema. Es tu libro sobre ideología, el concepto de ideología. Ah, el concepto de ideología. El concepto de ideología. Este concepto es un concepto eh, compl complicadísimo, claro, eh, enredo, claro. enredado. Eh, ¿Por qué es un concepto importante este, este, este concepto? Tanto para la teoría política como para la eh, filosofía, la concepción del mundo. lo que sea. El concepto de ideología es que ideología puede entenderse en varios sentidos. Sí. Yo lo que entendía por ideología es un concepto, un concepto racional eh, que, 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 no, que, no, que no era una actitud ante el mundo. Pero el concepto de ideología puede entenderse también como una actitud ante el mundo, actitud ante la sociedad. Y ahí es donde, donde el concepto de ideología puede tener interés en lo que estamos hablando ahorita. Creo que el concepto de ideología puede entenderse también como un concepto muy amplio, que es un concepto que, que, que indica una concepción del mundo en general. Entonces, bueno, habría que, habría que ver en qué lo entendemos, en cómo lo entendemos. Pero yo creo que el concepto de ideología fundamentalmente es un concepto crítico, es un concepto eh, ideología en el sentido de que estamos hablando, es un concepto que pone, pone en cuestión... Las raíces, las raíces mismas del pensamiento social y político. En ese sentido podemos entenderlo. Entender el concepto de ideología. Eh, a mí me parece, Luis, que tú eres de estos eh, pensadores que de alguna manera han tratado de unir, por así decirlo, la teoría y la práctica. Eh, has eh, eh, trabajado en cuestiones de teoría política. Política, de filosofía política porque hay un interés por lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro mundo. tu trabajo más reciente tiene que ver con el poder, la organización social, las, los requerimientos que ahora este, a los que estamos eh, eh, este, expuestos para poder conformar una nueva, una nueva sociedad y superar los retos que estamos este, padeciendo. ¿Es esto es, es correcta mi apreciación hay este interés por teorizar sobre temas políticos concretos bueno yo diría que en toda historia en toda biografía personal y en toda historia del pensamiento hay varias etapas y yo creo que eh, la, la etapa de que estás hablando corresponde a la última época de mi pensamiento corresponde a un pensamiento sobre los valores éticos sobre los valores morales, los valores éticos. Y, y eh, yo, yo ese, eh, ese, esa etapa la, 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 la consideré en un libro que se llama El Poder y el Valor, que es uno de mis últimos libros. Pero, pero ese, ese concepto del poder eh, eh, en la sociedad y en la política es un concepto que viene para mí desde mucho antes. Viene para mí desde la época en que yo era joven, donde realmente me impactó mucho, eh, aparte de los problemas de que antes te hablaba, de los problemas religiosos, eh, me impactó mucho el problema de la pluricultural de nuestra sociedad, la, la, el, el, la, la constitución pluricultural de nuestra sociedad. Ahí es donde empecé a reflexionar eh, en relación con la identidad del mexicano empecé a reflexionar sobre los problemas del indigenismo y entonces yo creo que es la primera etapa la primera etapa de mi pensamiento está dirigido también a problemas éticos pero dirigido fundamentalmente a la pluriculturalidad de nuestra sociedad que es una pluricultural pluriculturalidad que a mí me llamó mucho la atención por indicarme un gran problema de la miseria y de, la, de, la, de, los, de, los, de las comunidades que padecen esa miseria, que eran las comunidades indígenas. Y ahí empezó mi primera obra. Y después de, ese, de esa primera obra, he seguido trabajando en problemas de la, de la identidad nacional y en problemas de, dirigidos a la ética, al problema ético, que es el que, el que termina en el, mi, mi última obra, esta del poder y el valor. Esto podríamos decir que es una trayectoria general. Una constante en tu, de tus preocupaciones. Una constante, sí, exactamente. Eh, eh, los problemas del indigenismo el, el, eh, se han modificado, se ha, se ha modificado en los últimos 50 años el estatus de las comunidades indígenas, o sí, o en los quini, últimos 500 años, Uy. o, <laughs> o se, ha, se han mantenido... Del, sin evolución, es el mundo del indígena mexicano, un mundo que se le ha mantenido en una especie de esfera no. al margen del progreso nacional, al margen ah. del desarrollo social nacional, o ha habido progreso en el sentido de incorporación o de reconocimiento de sus autonomías. Es muy buena pregunta. Yo creo que la pregunta solo puede contestarse en el sentido de, de que han que han manifestado los propios indígenas. El, el, las comunidades indígenas tienen como problema fundamental el no reconocimiento por parte del Estado. El Estado nuestro es un Estado que no reconoce fundamentalmente la identidad de los indígenas, de los pueblos indígenas. Y, es, y esto da como consecuencia una rebeldía. El, el problema de los indígenas no puede entenderse más que como un problema de rebeldía frente al Estado mexicano. Y yo creo que ahí entra la, 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 la cuestión que tú decías, ética y política. Una, una ética nacional no puede existir sin el reconocimiento de nuestra multiplicidad cultural y el reconocimiento de los pueblos indígenas y sin el reconocimiento de su posibilidad de rebeldía. Y lo que está demostrando los indígenas ahorita, los pueblos indígenas ahorita, es que son capaces de tener la, la rebeldía más constructiva que hemos tenido en México. Y la rebeldía más constructiva que está, desde luego, en, en, en las propuestas de esta, de esta parte de los indígenas, que es la parte que se expresa en sí. el zapatismo, sí. pero que también se expresa en los indígenas purépechas por ejemplo en Michoacán sí. y en muchos otros, otros lados, en Guerrero y en muchos otros lados. Sí. Esta rebeldía de los indígenas no ha sido todavía comprendida y no será comprendida en mucho tiempo por el Estado mexicano, que es un estado criollo y mestizo, pero que no tiene reconocimiento de la población indígena. Y eso es sumamente paradójico porque es como una contradicción, eh, es decir, eh, las fuentes de nuestra nación están en este mundo indígena y el Estado erigido en la actualidad no reconoce sus propias fuentes. Así es, no reconoce sus raíces. Sus raíces. Sí, es. Y esto crea problemas de muy diversa índole. Claro. Y este es un tema para. Tú estás hablando de los temas que nos pueden ocupar en la filosofía mexicana. Sí. Y uno de los temas que nos pueden ocupar, yo mencioné el indigenismo, pero uno de los temas que nos pueden explicar, que nos pueden ocupar también, es lo que fue el tema de mi segundo libro. Mi segundo libro fue la, 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 la ideología de la independencia. Sí. La independencia era el signo de que no podíamos seguir uh, atados a, a, a esto que estamos hablando y que necesitábamos reconocernos a nosotros mismos. Y reconocernos a nosotros mismos quiere decir también reconocer nuestros orígenes. Y reconocer nuestros orígenes era reconocer nuestra dualidad de culturas y multiplicidad de culturas, no dualidad. Y, y reconocer nuestros orígenes es reconocer también nuestra capacidad de libertad. Y por eso la revolución de independencia. La revolución de independencia no es comprensible sin esta raíz honda del indígena. No es un movimiento puramente de, de, digamos, de independización frente a la madre patria, no, frente claro a, la, no, a, este, a España, no. sino que tiene estas otras. Es un reconocimiento de nuestra identidad. Sí. Y esta identidad es una identidad mestiza que tiene una raíz indígena muy fuerte. Pero Luis, ¿no consideras tú que hay eh, como ciertas maldiciones que caen sobre las, los pueblos, las naciones, de las cuales es luego prácticamente imposible zafarse? Voy a darte un ejemplo. Sí, claro. Eh, Polonia es un país... Ubicado, ah, tú conoces muy bien Polonia, eh, claro, conozco. Viviste, un poco. viviste en Polonia. Algún tiempo, tiempo. entonces muy eh, tengo alguna idea de, claro. de su situación. Ellos también tienen problemas de otra naturaleza. Claro. Ellos no de identidad porque el pueblo polaco es muy homogéneo, sí. pero sí eh, frente a sus vecinos. Ajá. Por un lado están los alemanes eh, protestantes, por otro lado los rusos ortodoxos. Eso, claro. Entonces parte de la identidad del pueblo polaco es el catolicismo. Claro. Y este, esta, esta eh, a fuerza se tiene que manifestar así porque si no desaparecen como pueblo. Claro. Eh, y esta lucha es, tiene ya 400 años claro. y va a durar otros 400 más. Sí. Eh, regresando a México, este problema de no reconocimiento del, del indígena es un problema que podremos superar en tu opinión o es una maldición de estas que nos va a seguir caracterizando. Yo creo que no es una maldición, yo creo que es un, un, un problema, no es problema tampoco. Es una situación que solo podemos superar mediante la rebeldía. Perdóname, pero ¿Sí? es así. Sí. Solo mediante la rebeldía de los pueblos indígenas auténticos podemos superar esta situación. Porque esta situación no se, no se supera mediante estas ideologías de la nación, que no, no sabemos lo que es esto de la nación. Sí no se supera con estas ideologías falsas, se supera con... Perdón la... que te interrumpa, Ve no, cómo, no, no. ¿cómo estás usando el concepto de ideología en este ah, momento? Bueno, claro, sí, sí, bueno, sí, <laughs> bueno, sí. pero eh, este, este problema se supera con una actitud de rebeldía frente a la a las, a las opresión que han, que han sentido las comunidades indígenas. Y un problema de rebeldía nos lleva al segundo tema, al de la revolución, que también es una revolución en favor de la libertad que produce, que, que tiene, que, que tiene como causa una rebeldía. Sí. Y desgraciadamente en México no somos conscientes de eso. Sí. Y no somos conscientes de eso porque vivimos... No, no podemos ahorita ponerlos a, a, discutir, a, a, sobre a eso. discutir sobre eso. Claro. Pero es evidente sí. que no tenemos conciencia. Sí. Hay y hay... En, las, en las comunidades zapatistas sí, sí hay conciencia sí Aquí hay un tema marxista que me parece a mí que se introduce. Tú recuerdas que para Marx... El proletariado encarnaba los intereses no nada más del proletariado, Universal. sino de la, un, de la humanidad Universal. en su conjunto. Sí, claro. Y la emancipación del proletariado era la libertad de todos. Eh, ¿Diríamos, mutatis mutandis, que la libertad del indígena, su, la recuperación de su libertad, el reconocimiento de su estatus, es también la liberación del criollo, del mestizo, de todos nosotros? No, no, no. Yo creo que allí hay... Y, y no quiero referirme al marxismo, porque el marxismo ve este problema desde una base fundamentalmente de ideología económica. Y, y, y lo que estamos hablando ahorita es más bien de un conflicto, de un conflicto no digo racial, pero un conflicto cultural, cultural muy fuerte. Yeah. Y esa parte de la cultura no es una parte fácilmente estudiable en la, en, la, perspectiva. La, en la perspectiva marxista ¿no? yeah. y el problema de, de los indígenas eh, es un problema de, de necesidad de reconocimiento en la nación de su propia identidad y eso in, implica rebeldía y eso implica un rechazo de, de cultural muy fuerte y ese rechazo cultural tiene que conducir a una conciencia de la propia identidad del mexicano, sí. porque desgraciadamente en México tampoco tenemos una conciencia clara de cuál es nuestra situación como mexicano. Claro. Y creo que allí la, la conciencia de, de la oposición de, de, la, de, la, de los pueblos indígenas frente a la falsa eh, nacionalidad mexicana es muy importante. Si sí, la nacionalidad mexicana no es una nacionalidad de pasaporte o claro, de acta de claro, nacimiento, es, claro. es otra cosa. Claro. Eh, ¿Qué perspectivas, Luis, le ves tú al, 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 al... ¿Qué valores hay involucrados en esto? ¿Qué valores se están realzando en el movimiento zapatista, en el movimiento indígena? ¿Y qué valores están siendo rechazados? Yo creo es que lo que, que está... Sí, lo que está siendo testigo del movimiento zapatista y, y del movimiento indígena en general, una de cuyas partes es el movimiento zapatista, lo es fundamentalmente un, una necesidad de reconocimiento de que somos una comunidad. La idea de comunidad es muy importante. Sí. La idea de comunidad se ha perdido en México. La idea de comunidad es una idea que todavía sigue siendo dando el sentido de las comunidades indígenas. La idea de comunidad es una idea muy importante, ética, que, que, que no es ya la nuestra. Luis, vamos a hacer una breve pausa, pausa sí, y no, retomamos todas, nuestra todas, todas, conversación todas, en un bien. momento. Bueno, Luis, eh, aparte de estos problemas sociales y políticos, tú también has eh, trabajado en temas de filosofía más eh, ab tradicional, abstracta, uh -huh. eh, como problemas de teoría del conocimiento. De hecho, tienes un libro de teoría del conocimiento, un importante texto, eh, que es Creer, Saber, Conocer. Sí, con... Estos son conceptos epistémicos fundamentales. Y ahí hay toda una discusión sobre los fundamentos del conocimiento, los alcances del conocimiento, etc. ¿Cuáles serían las tesis más importantes de tu libro? El eje, la columna vertebral de tu, de tu, de tu libro. Columna vertebral. Yo no, no creo que haya una columna vertebral, pero en fin, ciertos temas que están ligados unos con otros serían fundamentalmente temas que, están ligado, que ligan el conocimiento con la ética, con la moral. Creo que eso es una línea fundamental de mí. Yo, el libro en cuestión de que estás hablando, el libro del creer, saber, conocer, sí. uh, nace de una, preocupación, de una preocupación sobre conceptos epistémicos que conduce después, al final del libro, y bueno, en el curso del, de la, del desarrollo del libro, conduce a problemas éticos. Problemas morales. Sí. Y, y problemas morales que están ligados con la política. Claro. De modo que en, en, en realidad es una corriente bastante bastante coherente en en, en lo que yo puedo pensar. Sí. Y fundamentalmente el, la preocupación que me llevó a ese libro en el campo del, del conocimiento de que estés hablando, sí. de que estás hablando, es una preocupación. Que también está ligado a los valores éticos. Sí. Porque es una preocupación sobre el conocimiento que no considera el conocimiento con un, con un paradigma puramente de un conocimiento científico como, como tal. Es una labor del conocimiento que, en lo que yo, en lo que yo traté de, 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 de definir sí. como un conocimiento personal, un conocimiento personal que es un conocimiento ligado a los valores. Y ese conocimiento ligado a los valores, naturalmente, yo traté de que fuera un conocimiento con una justificación teórica suficientemente racional y, 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 y suficientemente rigurosa. Yo traté de que fuera así. Y ese conocimiento pre pretendidamente racional y riguroso es un conocimiento que me llevaba a plantear los problemas éticos a partir de... Del, de la teoría del conocimiento. Ya. bueno, pero tú estarás de acuerdo en que el, tu posición es eh, controvertible. Sí, es, claro, es, es, terriblemente este, controvertible. afortunadamente, es, eh, sí, verdad? <laughs> porque digamos, eh, entraría en conflicto con muchas eh, corrientes de pensamiento, también sólidamente establecidas, fuertemente argumentadas, que irían en un sentido eh, distinto al tuyo, por no decir contrario. Claro. Eh, voy a dar un ejemplo. consideremos el emotivismo. Esta escuela de ética, de filosofía analítica, de ética analítica, que eh, nos explica el significado de los términos morales, de los términos evaluativos, en términos de emociones, de actitudes, emociones, de claro. este, gustos, disgustos, rechazos, eh, eh, inclinaciones. Es la escuela descendiente de Hume sí, eh, que arranca de ahí. Eh, y. Esta escuela, que tiene una, eh, un fundamento sólido en una teoría del lenguaje, que considera que el principio supremo de significación es la verificación y el principio de verificabilidad, y que en el caso del discurso ético no tenemos posibilidades de verificar o falsificar nuestras aseveraciones. Termina pues con una idea de los valores como algo esencialmente subjetivo, subjetivo algo en, rel creo. en relación con lo cual no hay pruebas, no hay demostraciones, reflejan actitudes. ¿Cómo entonces ahí podríamos hablar de conocimiento sin ignorar meramente todas estas, estas escuelas, que además, digamos, habría otras que podrían irían en el mismo sentido? Sí, sí. ¿Tú cómo te, te eriges frente a estas, a estas otras escuelas? Bueno, lo que yo, llama, lo que yo llamaba antes en la conversación que estamos teniendo. Conocimiento personal es un conocimiento que, que es el, en el cual se, eh, se basan en actitudes. Y el término de actitud es un término a la vez empírico-psicológico y a la vez es un término que puede darnos lugar al conocimiento de los valores. Y lo, los, el conocimiento de los valores está basado en, en, en una cultura. Y esto se liga, entonces, el conocimiento personal está ligado a una cultura, a una cultura determinada. Eh, no es un conocimiento que esté ajeno al, a, las, a las categorías de una cultura. Entonces, la filosofía analítica me parece que es una parte de esta cultura y es una parte de la reflexión filosófica, pero que, 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 que me parece que en la cosa del conocimiento eh, está ligada al conocimiento de una cultura que es mucho más amplia de lo que, lo que serían los problemas puramente de una corriente filosófica determinada, me parece a mí. Parece sí. que, esto tendríamos que, que hablar. Mucho. Sí, este conocimiento personal del que tú hablas, que se contrapone, según no entiendo, a lo que sería el conocimiento científico. Este, no eh, se contrapone, bueno, o, en fin, o dir, se distingue dir, dir, de él. Se distingue. Eh, Es un conocimiento. ¿transmitible, es un conocimiento compartible claro, o es enteramente individual y personal? No, no. en qué sentido? Se supone, se supone que es intersubjetivo, claro, que debe de haber una comunicación intersubjetiva entre los distintos sujetos que tienen este conocimiento, obviamente. Pero ese conocimiento intersubjetivo no es, un y es, es personal, sí. pero es interpersonal. Que es un conocimiento que está a la base de un conocimiento de una cultura, que es lo que estaba yo diciendo antes. Sí. Entonces es ahí como nos deslizamos hacia no. el terreno de los valores y dejamos la especulación más eh, científica o de, de otra naturaleza. Bueno, Hay sí, un conocimiento axiológico, en tu opinión. Sí, claro, por supuesto, sí. sí. Y podemos ahí eh, demostrar. Eh, la corrección o la invalidez de puntos de vista no demostrar no, no. no demostrar no, si no lo que estoy hablando por conocimiento uh, personal es un, un tipo de conocimiento que en, de los valores desde luego que son que, que, que pretende ser objetivo que pretende tener una justificación objetiva pero que no es la misma justificación de una teoría científica es, es otra cosa el conocimiento el conocimiento personal intersubjetivo no es en este sentido sí. no es científico eh, científico es un conocimiento que se supone que está basado en, en una certeza y una justificación racional intersubjetiva sí. eh, general pero universal digamos pero no pero no es el conocimiento personal de que estamos hablando y este, este, este conocimiento del que tú hablas es un hablamos de, de un conocimiento por analogía, ¿Es un nuevo no, concepto, no, es, es, es un nuevo concepto de conocimiento, es no, un concepto analogía, diferente, no, no, no por analogía. No, no, no tiene que ver con la analogía. Eso se lo dejamos a Bouchot. ¿no? A Mauricio, a Mauricio, sí. <laughs> sí. No, 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 no. Bueno, es, es difícil es, es... estar hablando de la justificación del conocimiento que no es científico. Es sí, muy difícil. Ese es el punto. Y en, entiendo que, que, que tus dudas van en el sentido de si este conocimiento es un conocimiento valorativo o no, es un conocimiento de valores o no. Y si hay valores, tienen que ser valores objetivos, sí. valores y capaces de intersubjetividad. Sí. Y un conocimiento objetivo de los valores. Que, que está basado en un conocimiento en un conocimiento interpersonal es un es un tipo de conocimiento que que, que sin ser científico puede ser uh, justificable en una racionalidad una racionalidad un, una raci puede ser justificable por razones por razones okay Entendi. pero es muy complicado ese es un asunto de debate, además. Sí, eh, debate. Quisiera preguntarte eh, si, eh, después de este recorrido tuyo de sesenta y tantos años en el terreno de la filosofía, has regresado a problemas de filosofía de la religión, a inquietudes religiosas. ¿Las has retomado o fueron una mera etapa en tu evolución? No, no han sido una mera etapa. Yo creo que la, la religión fue para siempre para mí un problema de tipo, de tipo basado en emociones y en pasiones, no en, no en una racionalidad, como tú estás diciendo, sí. una racionalidad que, que implique, no, 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 no se puede justificar mediante una racionalidad. Creo que la, lo más cercano que yo estaría en hablar de una racionalidad sería las, las de, la corriente de filosofía budista, que es una filosofía que, que disuelve la, la racionalidad especulativa. Pero tú descartarías, eh, si tajantemente, todos estos esfuerzos de los filósofos eh, racionalistas en un sentido amplio de la expresión por eh, demostrar la existencia de Dios, sí, por supuesto, este tipo es de cosas. Eso, eso ¿no? es metafísica no, ya claro. obsoleta. Teología, teología y metafísica. Eso, no. Ese es un tipo... Y eso no pasa por conocimiento en ningún sentido. Sí, pasa por un conocimiento personal justamente, un conocimiento personal. Y conocimiento personal de que estábamos hablando antes. <coughs> Es un conocimiento ligado a los valores, y en ese sentido es un conocimiento ligado al valor religioso. El valor religioso que es lo sagrado, y el valor religioso está ligado a un conocimiento personal y a emociones personales, y a pasiones personales. No tiene nada que ver con la ciencia, obviamente. Bueno, creo yo. Sí, no, desde luego. Y en la actualidad, ¿en qué estás trabajando, Luis? ¿Cuáles son tus intereses pues, sí, filosóficos? Estoy trabajando bueno, hoy. Bueno, ahorita estoy trabajando en una teoría de la justicia, donde se liga uh, las preocupaciones éticas de que estábamos hablando antes, sí. las preocupaciones éticas con una preocupación también de, de, de la posibilidad de intersubjetividad, uh, ética desde luego, y intersubjetividad racional también. Sí. Tú eres un defensor de la democracia. No entiendo lo que es democracia. Lo, está bien. Es, 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 quería preguntarte lo siguiente. Yo entiendo por eh, la propuesta democrática, la propuesta que se inicia con los escritos de los eh, eh, filósofos anglosajones, de Locke en adelante, eh, es el, el principio del parlamentarismo, las elecciones y demás. Y esto es una propuesta de organización social que parte de allí por condiciones muy eh, este, claro. eh, propias de eso. Sin embargo, y es la propuesta que está vigente en la actualidad. En el liberalismo. En el liberalismo. Pero frente a eso, tenemos desde, Aristote desde Platón, Aristóteles, pasando por Santo Tomás, eh, eh, Kant, eh, los marxistas, la escuela marxista. Eh, 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 propuestas de organización política y social diferentes, que por lo tanto no son democráticas. Hay el despotismo ilustrado, hay la idea de que ciertos eh, son los, los, los eh, privilegiados del saber los que deben organizar, mandar en una sociedad, y eso no es por votación, sino por eh, formación y por eh, este, cualidades eh, personales, como en el caso de la República de Platón. Frente a estas escuelas y frente a la escuela democrática, ¿tú cómo te ubicas? Es decir, como un defensor de esta propuesta anglosajona que tiene en Locke, en John Stuart Mill, en Bertrand Russell, sus grandes defensores, y que pertenece a este mundo del liberalismo y de la globalización en la que estamos inmersos, ¿o bien visualizas una organización diferente? No, yo, no, 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 yo, creo, que, yo creo que la propuesta democrática depende de qué democracia estamos hablando. Si democracia es el poder del pueblo, como hemos dicho, pero el pueblo es, una, es un concepto, como tú sabes, sumamente vago y diverso. Y lo que, lo que tú estás diciendo, estás hablando más o menos de una democracia representativa liberal. Una democracia representativa liberal, como la que está en la mayoría de los países occidentales democráticos y en Estados Unidos, sí. por ejemplo. Sí. no es no es me parece a mí la alternativa viable lo que es la, la alternativa viable sería lo que yo he llamado en algunos de mis escritos una democracia comunitaria sí. la democracia comunitaria es la que une las, la sabiduría de los pueblos originarios nuestros que son los pueblos originarios de América no solo de la América indígena sí. y no solo no solo de, de México, sino del Perú, de Bolivia, etcétera, de la, de la América Andina también. Esta, esta, esta democracia comunitaria es una democracia que tiene un proyecto diferente, diferente al proyecto de la democracia parlamentaria norteamericana de Locke y compañía, sí. que es la que tú estás hablando. Sí. Es una democracia basada en otros valores y en otras concepciones. Y la democracia, eh, eh, la democracia comunitaria, podríamos llamarla también democracia participativa. La democracia participativa es una democracia que no está basada en, en una persona, un voto, que no está basada en un, un valor individualista. Las democracias de que tú estás hablando... Son democracias individualistas, sí, sí, sí. no son democracias comunitarias como claro. la que yo estoy hablando. Claro. Las democracias comunitarias no, no, no se basan en la, en la electoralidad de, 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 de la individualidad de los sujetos. Se basan en valores eh, comunitarios que, desgraciadamente, en nuestras sociedades se están perdiendo. Valores comunitarios que esperemos que se puedan recuperar y que, afortunadamente, tienen que recuperar. Creo, creo que hay un proyecto posible, posible sí. uh, de recuperación. Y esas democracias comunitarias, el ejemplo lo tenemos justamente en las comunidades indígenas, en los zapatistas, por ejemplo, en los purépechas y en otras comunidades. Uh, y estoy. Desde luego, ahora, poniendo como ejemplo estas comunidades que a ti te pueden parecer y a muchos les pueden parecer muy atrasadas. No, no, no tienen nada de atrasado. No, no. Son comunidades mucho más adelantadas que las comunidades eh, de la democracia occidental, porque son comunidades que tienen los valores objetivos generales, valores que son de la comunidad en total. Y, y creo que la democracia participativa que nosotros podríamos tener es una democracia de este tipo, que no es una democracia parlamentaria, no es una democracia parlamentaria, que, sea, que, que, que superaría la, la distinción de los partidos políticos. Sí. O, ahorita en México estamos divididos, en y en Estados Unidos igual, sí. demócratas y Un bipartidismo simple. Que, que, eh, son dos partidos sí, que sí. se enfrentan constantemente y que y que tienen propuestas que tratan de, de coincidir los dos, sí. pero coinciden en qué coinciden en valores que son que son intersubjetivos. Bueno, entonces creo que la, la democracia participativa que podríamos que a la que podríamos tender es una democracia inspirada en la democracia comunitaria de nuestras comunidades indígenas originales, sí. pero que no es una democracia partidista y no es una democracia que divide en partidos políticos como la nuestra. Desde luego, eh, pero siempre surgen dudas. Sí, claro, muchas dudas. Es eh, cierto, siempre surgen dudas. Y una duda que a mí me, se me plantea es la siguiente. Estos ideales y estas eh, no es una utopía, eh. No, no es una es una realidad social que se está realizando no solo en México, se está realizando en Bolivia, sí. se está realizando en Perú, en muchos sí. lugares. Pero por ejemplo, eh, muchos eh, ideales de esta naturaleza son asequibles eh, en comunidades pequeñas, pero claro, podemos pensar supuesto, en esto a nivel universal por y supuesto. podemos eh, pensar en una ¿En un mundo organizado en concordancia con principios y valores que valen para comunidades reducidas? Bueno, principios universales. Estás tocando ahora la teoría de Rawls, perdóname. La teoría de Rawls es la que habla de estos problemas y, y de algún modo tiene una propuesta que indica la solución de estos problemas. La solución de estos problemas son los, las, la, la solución del problema de la justicia. Sí. El problema de la justicia, según Rawls, no es un problema que esté ligado a, a, una, a, una, a una concepción particular de la democracia. Es una concepción... Plural de la democracia. Y solo en un país plural puede darse una concepción plural de la democracia. Y una concepción plural de la democracia es de lo que estamos hablando, es una concepción que no es la concepción de, de Estados Unidos, por ejemplo, entre los dos partidos. Es una, de, de, es una concepción de la democracia no partidista. Y esa concepción de la, de la democracia no partidista que, que Rawls, entre otros, ha estudiado, y hay muchas objeciones que se le pueden hacer a Rolos también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en fin, esta concepción de la democracia no partidista es la concepción de una, democra de una democracia real, una democracia real sustantiva, y es una democracia perfectamente adaptable a la multiplicidad de las concepciones que hay en nuestro país y la multiplicidad que hay en las concepciones de los pueblos indígenas por una parte, y los pueblos mestizos por la otra, etcétera. No es una concepción que esté ligada a una nacionalidad ni a una, ni a una raza, por supuesto, nada no, es, menos es, todavía. Es el concepto de raza ya no, no sirve para nada así, en la actualidad. Así, así. Pero entonces tú dirías que eh, la teoría de Rawls eh, es la que representa. Eh, la vida de las comunidades indígenas, que es no, expresa eso mejor no, que otras? No, no, la teoría de Rawls no es la que exprese la concepción de las comunidades indígenas en modo alguno. Es, es una teoría que puede expresarse en la pluralidad de una nación. Tú estás hablando de la democracia en un país, en una nación como México. ¿verdad? Sí, sí, claro. Y la democracia en, este, en, en, en un país como México tiene que ser una democracia plural plural entre entre las comunidades indígenas de lo que piensan ellos sí, claro. y entre otras comunidades obviamente tiene que ser una democracia plural pero no tiene por qué ser una democracia individualista que, se, que, que considera que se debe dirimir en las urdas en las, las urnas. urnas y a partir de los partidos políticos claro está que no Rawls no piensa en los partidos en bueno yo partido. yo preso, yo sí, pienso sí. bueno no sé si lo interpreto bien no Rawls, no yo creo no que sé. sí pero él no piensa en partidos políticos, él piensa en, en una idea de justicia que está más allá de los partidos políticos, incluso que no puede darse en los partidos políticos. Pero, la teoría de justicia no puede, la, en, en la inspiración de Rawls, no puede darse a través de los partidos políticos. Los partidos políticos no son partidos partidarios de una idea de la justicia pluri, plural como la que estamos hablando. Claro. Pero eh, la teoría el de Rawls pan y el perillo, claro, el, bueno, sí. es otra cosa. La teoría de Rawls es una teoría que emerge de la sociedad más avanzada de, nuestro, de mm -hmm. nuestros días. Es una teoría que, liberal, que, liberal que, que toma en cuenta lo que son los mecanismos para la distribución de la riqueza claro. y, y eso no es un poco digamos este eh, exagerado, buscar esta, eh, esta eh, extrapolar esta teoría hacia formas de vida que son mucho muy diferentes. Yo no creo que es una extrapolación. Uh, Rawls, como tú sabes, tiene un, un escrito especial que dice justicia política, no, no moral, no, no, eh, no uh, eh, perdón. La idea de la justicia no es, no es, no es nada más política. Y es una, una una idea también ética. Y entonces yo creo que esa idea, bueno, estamos hablando de Rawls, sí. habría, que, habría que poner muchas, muchos asegúnes en claro. la teoría de Rawls. Claro. Pero es una, es una teoría de la democracia que, que no es partidista, que, que no, no se funda en los partidos, sí. en la división y en la en la Oposición de los partidos, creo yo. Sí. Es una idea de la justicia que va más allá de los partidos. Sí. Y es una idea de justicia que sí está, en, en eh, está, que puede estar inspirada, que podría estar inspirada en, en la justicia en las comunidades primitivas, predemocráticas, como son las comunidades sí. indígenas. Digo predemocráticas no no porque sean contrademocráticas. No, 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 yo entiendo. Sino al contrario, porque son de una de un momento en que ya no se daba esta división partidaria de la democracia. Sí. Luis, eh, nosotros. Eh... Y en México igual, en la nación igual. Puede haber una democracia que no sea partidista. Bueno, yo creo. Sí. Es difícil. Bueno, es una posibilidad. Es difícil, es difícil. Es difícil. Los partidos están ahí para. Para estar discutiéndose en los, en los congresos y, todo el tiempo. Y los presupuestos. Para eso están. Y los presupuestos. Y los presupuestos. Este, Luis, eh, tenemos poco tiempo, nos queda poco tiempo. Yo quisiera eh, terminar preguntándote lo siguiente, ya un poco al, al margen de, tus, de, de tu teoría que estás esbozando y desarrollando. de tus convicciones, convicciones. De, de, de ética y política. Te. Te extrañamos como maestro, ¿tienes, eh, ¿tienes no, pensado no, bueno. tienes pensado volver a la docencia, dar cursos? Me gustaría, un seminario, me gustaría volver quizá. a dar la docencia, tengo incluso proyectos en ese sentido, pero más tarde, más tarde. Porque ahorita tengo dificultades para hablar, como te lo acabo de decir sí. y te lo acabo de mostrar. No, no, para nada. No, todo, tengo ya. problemas de dicción muy grandes que tengo que superar sí, y por eso es que ahorita no puedo hacerme ese proyecto inmediato. Pero lo haré dentro de, uno, dentro de unos meses. Sí. Este, Luis, no sé, quisieras eh, enviar un último mensaje a, nuestros, a nuestro público, eh, decirles, hablarles acerca de la importancia de la filosofía justamente para poder enfrentar de manera racional. Problemas concretos como los que nosotros estamos enfrentando hoy en día en México. Cómo no, cómo no. Bueno, yo creo que la filosofía es más que nada una actitud. Es una actitud de reflexión crítica permanente. Es una actitud crítica que nos permite, que nos debería debería permitir eh, resolver los eh, no no resolver proponer propuestas que resuelvan problemas de, de eh, problemas de la crítica filosófica. La crítica filosófica consiste en eso, en proponer eh, en proponer perplejidades sí. y que esas perplejidades conduzcan al planteamiento racional de ciertos problemas, no a su solución, pero al planteamiento racional y la discusión permanente de esos problemas. Claro. Esa es la reflexión filosófica, yo creo. Lo único que podemos decir que es que la propuesta de la reflexión filosófica es una propuesta de constante preguntarse, de constante preguntar y de constante sin tener la posibilidad de respuestas definitivas y últimas, as acercarse a ciertas pro a ciertas respuestas para las, para las cuales el debate y el intercambio para son los fundamentales. Cuales el debate sería fundamental. es fundamental. Claro, es fundamental sí. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias, Luis y Alejandro por esta Muchas muy ilustrativa. Gracias. Plática. No, ilustrativa no, pero sí, muchas bien. gracias porque tú tuviste la paciencia. No, no me digas. La paciencia. De, de, y no hemos platicado de tu filosofía, de tu pensamiento, bueno. lo platicamos en otra ocasión. Habrá, habrá bueno, otras oportunidades. Gracias. Muchísimas muchas gracias. gracias.